TV, yo estoy sumamente orgullosa y más que orgullosa, complacida de sentarme al lado de un emprendedor, de una persona que tiene la convicción de que querer es poder. Y creo que no me equivoco cuando digo que Cristian Capellán es una persona que ha marcado la diferencia en lo que es el Santiago de hace unos meses atrás y el Santiago que será en el futuro, porque estamos hablando de una persona con visión del pasado. O sea, usted dirá, ¿cómo es con visión del pasado? ¿Cómo podemos rescatar al Santiago histórico? Estoy sentada en uno de los lugares más hermosos de la ciudad corazón, en este Parque Duarte. Y claro, con un caballero elegantísimo también, ¿verdad? Hace que el panorama y el paisaje sea mucho más colorido. Pero más que eso, Cristian, te quiero agradecer en nombre de Santiago porque estás rescatando un lugar que hace todavía soñar a muchas damiselas que en su tiempo bailaron por este gran salón. Bienvenido, bienvenido a Rumbo. Gracias por recibirnos. No, el placer para mí, y para tu equipo, también para tu teleaudiencia, ¿verdad? Tu programa. De verdad que el honor es para mí y para el equipo de acá de Victorias. Rumbo, como es una revista turística, yo te voy a decir algo, he podido ir a muchísimos sitios preciosos en Santiago, pero encontrarme de vuelta con la historia, sentir una música como la que tenemos al fondo, sentarme en un bulevar tan hermoso y degustar los tragos, las tapas o la buena cena que muchas veces la he degustado aquí. Simplemente el placer es, de una forma que no puedo explicarlo. Yo pienso que es mejor venir a degustarlo, sentirlo, pero definitivamente lo que yo quiero saber es, ¿cómo tú lograste convencer a una directiva tan cerrada de que confiaran en ti para que pusieran en tus manos una joya como lo que es el centro de recreo? Bien. Esa es una muy buena pregunta, Y en realidad lo que estamos haciendo, como tú bien dices, es poder rescatar un poco de esta historia tan hermosa que tenemos acá en la ciudad y hacer que esas generaciones, ¿verdad?, que fundaron nuestro pueblo, puedan venir acá y recordar y contarle a sus hijos, a sus nietos, lo que era este lugar. Así es. Y lo que es este entorno de aquí, donde inició la ciudad, ¿verdad? Sabemos que tiene la parte que tuvimos aquí un tiempo donde estamos, luego se mudó a Jacagua, después en Jacagua pasó el terremoto y luego entonces vino ya aquí y de aquí inició lo que es hoy Santiago, ¿verdad? Entonces, siempre me llamaba mucho la atención, soy oriundo de acá del centro histórico, nací, me crié por acá. Y siempre con mi papá, mi mamá, veníamos a estos lugares en mi niñez. O sea, que tú venías con tu papá a lustrar los zapatos al parque. Así es. Venía al Bar Colón, que era muy famoso ahí frente al Hotel Mercedes. Es decir, todo este entorno. Y siempre ha sido lleno de arte y de historia. Supongo que te habrán contado muchas veces de las buenas fiestas que se daban en este lugar. Y tú dirías, cuando pasaba por aquí, ¿por qué no se restaura de nuevo? ¿Por qué no volvemos a bailar en ese salón? Así es. Por lo menos estamos degustando los sabores de Victoria, pero sobre todo no es el sabor de Victoria por restaurante, la exquisitez de estar sentado, rodeado de la naturaleza, de esta belleza que es la catedral. Y ustedes han puesto un toque único, porque todo el que llega aquí como que llegó a su casa, como que llegó donde tenía que llegar. Sí, no, y eso es lo que tratamos. En realidad, a veces mucha gente me dice a mí, mira, me presento, y dice, ¿es el propietario? Y yo digo, no, esto es de todos nosotros. Es decir, yo soy uno más que lo estoy disfrutando al igual que ustedes que vienen como clientes, porque eso es lo que hemos querido hacer. Sí. Y gracias a Dios, en el tiempo que tenemos, que ya vamos a cumplir un año ahora en diciembre, ha sido etapa tras etapa, esfuerzo tras esfuerzo, que la gente tenga la confianza de venir. Este edificio va a cumplir el club como tal, como centro de recreo que aún se mantiene vigente, va a cumplir 125 años en agosto próximo. Es decir, imagínense, es una historia que hay acá. Entonces, tal y como usted menciona, es decir, aquí se daban esos grandes bailes, grandes bodas, el carnaval de aquella época, las comparsas, es decir, que todo esto
ahí detrás de nosotros lo que hay es una historia viviente, que es lo que estamos tratando, de cómo hemos venido haciendo junto a la receptividad de la directiva, sí, de los clientes, de todo el santiaguero que incluso trae sus familiares cuando sí, vienen sí, del exterior o vienen de otras ciudades del país y se sienten acá, como usted dice, como en casa, y eso es lo que estamos tratando de construir. Recuerdo que hace 2 semanas vine con unos amigos extranjeros que recuerda que conversamos y la gente, había tanta gente que qué bueno que hay mucha gente, que hasta la seguridad tuya no sirvió. Y nosotros decíamos, pero qué bien, mira, sí, hasta sí, el security sí, está sirviendo así aquí. Así es, así o sea que todo el mundo se siente como involucrado, como obligado a dar un buen servicio. Así es, sí, porque en realidad el enfoque nuestro como negocio es poder hacer que el cliente se sienta lo mejor posible. Yo siempre he dicho que un producto que usted vaya a consumir, pueden haber lugares que lo hagan igual o hasta sí, mejor que nosotros. Sí, sí. Pero la diferencia va a ser, ya que tenemos este entorno que es tan ventajoso, sí, ¿verdad? Es decir, ya lo que va a complementar va a ser una buena atención de los muchachos, que gracias a Dios, sí, uno puede tener las ideas, ¿verdad? Puede tener un propósito, una estrategia, pero este grupo de jóvenes que están ahí son los que han podido hacer que salgamos adelante como hemos venido hasta el momento. Algo que yo quisiera que se mantenga es la historia, como tú dices, que haya un cuenta historia o que haya una persona que pueda traer yo a un extranjero y ustedes le puedan hacer un recuento de qué fue esto. Así. ¿Está en tus planes eso? Así es. Incluso ya para principio de año vienen unas cuantas dinámicas en ese sentido. ¡Ay, tú me vas a pedir! Sí, sí, claro, claro. Incluso queremos hacer hasta nuestra misma página de Instagram, la qué parte bien, digital y todo eso, no solamente va a ser comercial, sino que también va a ser educativa, cultural. Perfecto. Incluso tú vas a poder tener un material a mano que tú, que puedas palpar lo que hemos venido haciendo. Qué bueno. Porque hay una dinámica interesante, que aquí viene todo tipo de edades. Yo creo que sí, tú la puedes sí, ver. Yo lo vi, hasta los perritos traen tú. Sí, aquí viene aquí vienen las mascotas con nosotros. La mascota las traen, es decir, que es un espacio que se ha convertido hasta familiar. Sí, sí. Y hemos hecho ya 2 actividades. Que le hemos llamado la tarde familiar. Ay, qué bien. Donde hemos buscado fechas también, días feriados, sí, 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 pero también días históricos. Ya. Que si hemos, lo hemos hecho el 16 de agosto, lo hemos hecho el día de la Constitución. Entonces, aparte que los niños vengan, que coman dulce, que jueguen, sí, juegos sí, tradicionales sí, también, que sepan lo que nosotros ay, pudimos sí, jugar señor, en aquellos tiempos. A la vez, hay un ingrediente muy importante que es la parte educativa y cultural. Qué bien. Es decir, le hablamos de esas fechas históricas sí, e incluso se las interpretamos lo más que podemos, le damos material también para que eso lo lleven a la casa y ha sido, que ya pronto tenemos que hacer la tercera, que posiblemente sea Navidad. Qué bueno que así sea, yo espero estar en una de esas, bueno, me avisas con tiempo y yo claro, vengo. Claro. Yo quiero que usted, amigo, que se enamoró aquí en el centro de recreo, que conoció a esa persona que cambió su vida, pues venga y traiga a los nietos, al hijo, y hágale la historia desde aquí mismo para que pueda sentir lo que usted sintió ese día tan especial. Como es especial esta noche para mí, porque no han abierto las puertas para ustedes, amigos de Rumbo TV. La invitación está abierta, que conozca un lugar maravilloso en Santiago. Es como el bulevar, estamos en el parque y es la casa de todos. Les voy a dejar a Cristian para que le haga una invitación especial. Como parte de Victoria, no es que eso es de él, porque eso es de todo. ¿No? Voy a dejarle esa palabra y la voy a tomar de verdad como mía. Victoria no es de él. Él es el administrador, porque Victoria es mía y es suya también. Así es, así es. Quiero resaltar antes de concluir sí, el apoyo que se ha tenido a las instituciones. Qué bueno. Que eso creo que es lo que ha dado el éxito. Porque cuando tú no buscas ese tipo de alianzas, claro, claro, y tú lo quieres hacer solo quizás, por más esfuerzo que haya, sí, no hay mucho avance. Es entonces, verdad, hemos tenido ¿verdad? La parte institucional privada acá, que uh-huh, es la parte administrativa del club, claro, también la parte de la alcaldía, sí, en todo el sentido, es decir, ustedes pueden ver este parque cómo está. Hermoso, limpio. Limpio, iluminado. La parte de la seguridad también, uh-huh, con respecto a la Policía Municipal, la Policía Nacional Dominicana, es decir, aquí constantemente tenemos patrullaje. Sí, señor. De todas formas, a usted le consta porque sí, ha estado señor, acá.
tanto motorizada, por vehículo, peatonal. Estamos también tratando con las personas del Ministerio de Turismo para incluir Sestur. ¡Ay, qué bien! Es decir, que vengan acá a Politur, porque ya Politur, usted sabe que tiene una dinámica diferente, ¿verdad? Sí, porque sí, son ya oficiales que manejan tal vez 2 o 3 idiomas. Sí, sí, y sí. Como ya el lugar también se está convirtiendo turístico, perfecto, eso también le da un plus. Es decir, que pueden venir acá y sentirse en toda la confianza de venir a nuestro espacio, con toda la seguridad, un lugar familiar, y estaremos seguros de que la pasará bien. Y si no la pasa bien, entonces nos tiene que referir a nosotros para hacer las mejoras correspondientes, que para eso es que estamos. Así es, Cristian, gracias. Amigos televidentes, solo nos queda invitarles a Victoria para que venga a recordar, venga a revivir o simplemente venga a soñar, porque es un lugar de ensueño. Gracias, amigos, y ustedes continúen, que aún tenemos más de Rumbo TV.